Ymir. Hola Mario, buenas tardes. Preguntarte dos cosas. Hemos visto que Marcelo Ebrard insiste en este tema de los debates. Él dice que pues sabe que está en el acuerdo, pero que son inevitables. ¿Qué le respondes a él? Sobre todo porque el día de ayer aceptó el reto precisamente de una de las aspirantes opositoras, Xóchitl Gálvez. Aseguró que él está puesto para debatir con ella en cualquier momento y preguntarte también sobre este tema en específico. ¿Están prohibidos los debates con otros aspirantes de otros procesos políticos en los partidos de oposición? Y por el otro lado, hablabas de los lineamientos. Sabemos que también incluyen que se deben de evitar las propuestas de campaña. Esto ya lo había asegurado la Comisión de Quejas y Denuncias. Y también el Tribunal Electoral lo comentó cuando estaba hablando de los parámetros. Pero hemos visto que algunos de los aspirantes morenistas, pues sí han presentado algunas propuestas. Está muy claro el plan de seguridad de Marcelo Ebrard, que se llama Ángel, lo ha estado divulgando desde hace varias semanas. Y bueno, también este fin de semana escuchamos a Adán Augusto López hablar de que, bueno, ofrecer que la pensión para adultos mayores se reduzca el número de edad para quienes pueden estar inscritos. ¿Qué nos dices al respecto de las propuestas de campaña, específicamente de los morenistas? Gracias. Bueno, en el caso de los debates está muy claro el acuerdo del Consejo Nacional. Fue aprobado por unanimidad en el Consejo que tuvimos expresamente para aprobar estos lineamientos y fueron aceptados, firmados y reconocidos por cada uno y de los aspirantes. Entonces, no puede haber ningún cambio respecto de lo que ya se firmó, a menos que hubiera un Consejo Nacional y el Consejo Nacional emitiera nuevas reglas sobre este o sobre cualquier otro asunto. Pero si no hay ningún cambio en el acuerdo, pues no habrá debates entre nuestros aspirantes. Con otros, pues no, esos no están prohibidos, no podemos prohibir si cada quien como aspirante pues decide debatir con quien quiera, pero donde sabemos que no habrá es entre los aspirantes que participan en el proceso de Morena. Es la única prohibición que existe. Si ya lo quieren hacer con alguien más, pues están en su de su derecho, en su derecho. Respecto de las propuestas, ahí es donde es relevante la definición de naturaleza electoral. Es decir, puedes presentar propuestas sin que contenga pues, el llamado al voto. Es decir, si votan por mí, va a pasar esto o propongo esto si en caso de que yo. Es decir, ahí está clara la restricción. Sí pueden tener propuestas sin elementos de naturaleza electoral. Por eso justamente lo que hablábamos hace rato, que le pedimos al Consejo General del INE, es que defina muy bien estos términos de naturaleza electoral para no caer en alguna contradicción. También lo que sí se puede es hablar siempre de los principios, de los valores de nuestro movimientos. Hizo todas. Nuestra siguiente pregunta sería Elia Castillo de El Heraldo, por favor. Hola, presidente. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera es justamente sobre este borrador que ya circula de los lineamientos que se prevé, discute y apruebe hoy el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo le van a hacer con el tema de la fiscalización de los espectaculares?
que se han estado pues instalando con la imagen de algunos de los aspirantes de Morena, toda vez que la fiscalización y la lupa y la observación y todo esto que va a realizar el INE va a aplicar a partir de que se emitió la convocatoria al proceso, es decir, prácticamente desde el 11 de junio que se realizó el Consejo Nacional. Entonces, ¿cómo le van a hacer para fiscalizar todos estos gastos luego de que dijeron que no sabían de dónde provenían? Porque hasta donde entiendo, de acuerdo a los lineamientos, será el partido y los aspirantes quienes deban pues reportar todos esos gastos. Mi segunda pregunta es a estos lineamientos y a lo que usted mismo comentó hace un momento, pues ya nada más le queda $1,000,000 para gastar en lo que resta de las giras, de los recorridos de las asambleas. ¿Cómo le va a hacer el hablado de sobre este tema precisamente? Y en el tema de la fiscalización, si ya están pues preparando estos grupos o estos enlaces que está solicitando el INE para poder entregar estos reportes de gastos al Instituto Nacional. Bueno, gracias. Nosotros estamos listos con el tema de la fiscalización. De hecho, pues ya avanzamos. Ustedes acaban de ver el reporte que les presentamos. No presentamos un solo dato si no tenemos una factura, si no tenemos un documento que compruebe el gasto y además que este documento esté de acuerdo a los lineamientos que establece la autoridad electoral, el INE. Es decir, nosotros nos adelantamos. Estamos fiscalizando en lugar del INE. Una vez que llegue el INE, nosotros estamos listos completamente. En el caso de los espectaculares, nosotros hicimos un llamado a nuestros compañeros y compañeras a que si ellos conocían quiénes eran los autores de estas campañas que en redes y además en espectaculares o bardas, pues los hicieran un llamado a que nos sigan, a que los retiren y que haya un deslinde político muy claro desde el punto de vista político y financiero. Esta fiscalización que hará ahora el INE, pues la va a hacer en base a esto que dijimos aquí, que autoriza todo tipo de propaganda, excepto radio y televisión, mientras no contengan elementos de naturaleza electoral y esté identificada expresamente que está relacionada con el proceso político que estamos viviendo. Entonces, el INE tendrá que evaluar estos espectaculares para ver si los que están y que no tienen que ver con el partido, porque hasta el momento no tenemos ningún espectacular que tenga que ver con el partido, tienen o no naturaleza electoral. Y habrá una medida directamente por parte de la autoridad electoral. Y esto es correcto porque nosotros aclaramos una y otra vez que como partido no teníamos esa competencia, o sea, no podíamos ni fiscalizar ni pedir que se retiraran esos espectaculares. Y lo que nosotros hicimos fue hacer un llamado para que se respetaran las reglas del Consejo Nacional y que si ellos no eran responsables, pero sí sus simpatizantes, que actuaran en consecuencia de manera eficaz para evitar que esto siguiera. Entonces, pues dependerá de lo que decida la autoridad electoral. En el caso de Adán Augusto, él sabe que solamente le queda 1,000,000, pero como decíamos, puede tener aportaciones de simpatizantes. Este tope de las aportaciones de los simpatizantes es hasta 540,000 pesos como persona física. Entonces, seguramente él, si tiene más gastos, pues tendrá que haber simpatizantes que estén dispuestos a hacer estas aportaciones. Sobre este tope de los 34 millones de pesos para cada aspirante, tanto de Morena como del frente opositor, ¿usted cómo ve este límite que les puso el INE durante todo este proceso? La verdad es que no sé de dónde salió. Nosotros no necesitamos ese tipo de topes, me parece que es un exceso. Nosotros no, nos vamos a quedar con los 5 millones por persona. Y por último,
este grupo disidente de Morena, que es la Convención Nacional, está circulando un anteproyecto de nación en donde entre algunos de los planteamientos que hace es que se deje de pagar la deuda externa. ¿La dirigencia de Morena ha tenido algún tipo de acercamiento con este grupo? ¿Están de alguna manera tomando en cuenta sus propuestas? El único aspirante que se ha acercado justamente a este grupo es Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, pues solamente conocer si están previendo tomar en cuenta alguna de estas pues propuestas que están haciendo. Pues desconozco qué están proponiendo. Nosotros tenemos los foros con la gente. La gente es la que está opinando directamente y es lo que está alimentando el proyecto de Nación 2024-2030. Gracias. Buenas tardes. Quisiera saber si ya la dirigencia está discutiendo el método para la candidata de jefe de gobierno de la Ciudad de México y si ese mismo método se va a aplicar al resto de las 8 candidaturas que se van a competir el próximo año. No hay mucho que discutir. Los estatutos establecen las encuestas para la definición de nuestros candidatos y candidatas y así será. En términos de tiempos, pues evidentemente será después del 6 de septiembre. Primero terminamos este proceso. Y después veremos los tiempos para las 9 entidades donde tendremos elecciones. Y no solo eso, está en las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados y después a los municipios, a los cabildos. Es decir, son casi 20,000 puestos los que van a estar en disputa en el 2024. Entonces, como una pirámide, iremos decidiendo primero hasta arriba, la presidencia, después las 9 entidades, después el Senado, Cámara de Diputados, congresos locales, ayuntamientos, sí, hasta el final. Entonces, todos los cargos a elección popular se van a definir bajo la encuesta, ¿no? Básicamente, todos se eligen bajo encuesta. En algunos casos, ahí se logran consensos. Okay, pero son las únicas dos vías que establecen nuestros estatutos para definir candidaturas. Ok, gracias. Hola, Mario. Quisiera pedirte una opinión sobre esta, pues parece que es una campaña que ha iniciado la oposición de que está en riesgo la seguridad de Xóchitl Gálvez y que podría haber un ataque en su contra, en fin. ¿Tú qué opinas de ese asunto? Es claramente una estrategia de la ultraderecha. Es lo mismo que han utilizado en otros países. Se nota que ya tienen sus asesores radicales de ultraderecha y lo que quieren pues es enrarecer el ambiente político. Critican al presidente por sus mañaneras, dicen que polariza al país, quienes polariza son ellos. Lo que hace el presidente es despertar la conciencia de la gente, politizar, no polarizar. Pero sí, la derecha es una campaña más que tiene en base a mentiras, en base a falsedades, pues para tratar de generar cierto ambiente. Ahora, lo han intentado una y otra vez a lo largo de estos casi 5 años y no han tenido éxito. Una y otra vez queriendo ensuciar al gobierno, pero es un gobierno que se basa en principios, que tiene profundos valores democráticos y que pues está destinada esta campaña otra vez al fracaso. Entonces, nosotros no tenemos ningún tipo de temor. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra tarea como partido, como movimiento, para asegurar que la Cuarta Transformación trascienda muchos años. Qué bueno que la oposición ya se organiza, pues de repente ya sale un nombre y todos se entusiasman. Pero la realidad es otra. La realidad es que este país está cambiando, la realidad es que la mayoría de las y los mexicanos quieren que esta transformación continúe. Y si la mayoría de los mexicanos quiere que continúe, quiere decir que tienen un pensamiento ya diferente, que son ciudadanos y ciudadanas que están politizados, que están informados, que son participativos, que son comprometidos con su país. Entonces, este tipo de campañas pues no permean en esos sectores que son mayoritarios en la población. Y ellos pues seguirán con sus estrategias, veremos seguramente otras, incitando al odio.
que vienen desde lo más profundo de su clasismo, de su racismo, y pues es un México que ya cambió, es un México que despertó con esta revolución pacífica y democrática que vivimos en julio del 2018 y que no ha parado. Por eso, pues no tienen éxito los opositores. En el caso de los espectaculares, si llegara el momento y lo ordenara el INE, ¿ustedes se encargarían de retirarlo? No, nosotros no tenemos un solo espectacular. Como Morena no tenemos en estos momentos ningún espectacular. Tendremos las corcholatas, o sea, tendremos eventualmente campañas institucionales del partido, pero que no tienen que ver con el proceso interno. Pero si no ha ido un eco en cuanto a que se retiren esos espectaculares, ahorita cambia con los nuevos lineamientos que aparentemente daría el INE. Sí. Si no lo hubiera, ¿ya no sería necesario retirarlo? ¿De acuerdo con este proyecto? Es que, mira, en el caso de que el INE, por ejemplo, detectara espectaculares con elementos o contenido de naturaleza electoral, entonces el INE pediría al responsable o a la figura que aparece en esa publicidad y a la empresa dueña del espectacular que lo retire. Entonces no hay intervención del partido. Nosotros, si es ese caso, pues vamos a apurar a que se retire, porque si no, la sanción es cargarlo al tope de pre-campaña si la persona que está siendo beneficiada de esa publicidad eventualmente se convierte en precandidato, que es también un supuesto que está por verse. Y la última de mi parte es, hablas de que se puede dar cada, los simpatizantes pueden darle hasta 540 mil, estás hablando por persona, sí, que pueden darle, y hasta física. ¿Cuántos pueden darle donativos a, cuánta gente le pueden dar donativos a este Adán, por ejemplo? ¿O a otras aspirantes? No, sí, tenemos un tope como partido de las aportaciones que pueden venir de militantes y simpatizantes, que es una cifra aproximada de 200 millones de pesos. Pero evidentemente aquí el tope que tenemos en este caso pues es de 5 millones de pesos. ¿Solo podría recibir otros 2.5 millones? Otros 2.5 por vía de simpatizantes, así es. O militantes. Muchísimas gracias, buenas tardes.